la biografía de Hueca y Puro, el cacique de hierro. La vida del cacique Hueca y Puro. Hueca y Puro nació hacia 1530, es decir, 38 años después de la llegada de Colón. Miembro de la etnia del cacique Catuche, Hueca y Puro creció impactado con los rumores que hablaban de la llegada de los españoles, con armamento mortífero, espadas que brillaban a la luz del sol y caballos que les permitían correr y guerrear con notable ventaja. Recordemos que la llegada de los españoles fue un largo proceso que demandó varias décadas. Los españoles se asentaron prioritariamente en las islas del Mar Caribe y en las costas de tierra firme, y desde allí organizaban las expediciones que fueron perfilando el mapa de cada territorio. Los rumores que llegaban de la costa eran muy preocupantes. Se decía que el hombre blanco venía dispuesto a apoderarse de todo. Capturaban aldeas enteras y las obligaban a buscar oro y piedras preciosas donde estuvieran. Que escogían a los indígenas más corpulentos y los subían a sus barcos para enviar los esclavos a través del mar. Que les forzaban a renegar de sus dioses y creencias, y que algunos se apoderaban de las mujeres más hermosas de cada aldea. Hueca y Puro nació en el territorio indígena que hoy corresponde a la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda. Está claro que, como todos los aborígenes de su generación, recibió una formación especialmente defensiva ante el inminente peligro de la invasión europea, porque los pueblos precolombinos progresivamente debieron privilegiar los oficios guerreros, descuidar la agricultura y sus formas tradicionales de vida, preparándose para la amenaza mortal sobrevenida sobre todos ellos. Hueca y Puro pertenecía a la etnia Caribe, una de las 8 grandes familias indígenas. Los caribes estaban constituidos por numerosos clanes que vivían desde el litoral venezolano, hacia las montañas, algunas incluso hacia el oriente de tierra firme. Aunque compartían lo esencial de su cultura y costumbres, y muchas convivían en territorios cercanos, cada cual era autónoma, porque aquí no se organizaron estructuras imperiales como los aztecas o incas. Claro que para hacer frente al peligro inminente, los aborígenes no pudieron estructurar fuertes militares ni trincheras ni hacer acopio de armamento y pertrechos. Tecnológicamente estaban muy atrasados frente al hombre europeo que cuando llegó a América ya tenía 30 siglos guerreando entre sí y sojuzgando a los pueblos mediterráneos. Hueca y Puro tenía 18 años cuando se convirtió en jefe único de los Teques y los Caracas. Para llegar a esa posición debió demostrar que era, entre una generación de fuertes combatientes, el más estoico, empecinado y resistente. Hueca y Puro pudo haber llegado joven al cacicazgo como autoridad. Y hay que tomar en cuenta, pues, que en esa época, para ser autoridad entre los caribes, no era una cuestión fácil. Había todo un proceso de iniciación, había que pasar por una serie de pruebas de gran envergadura para poder confirmar la autoridad de esos caciques, de esos apotos o principales ante los pueblos. Se calcula que entre 1555 a 1560 está ya siendo preparado por sus piaches, porque en 1555 comienzan por el Valle de Caracas las primeras incursiones de Francisco Fajardo, que había sido un indio mestizo traidor a sus propios orígenes, que se vale del conocimiento de los idiomas indígenas para penetrar el territorio poniéndose al servicio de la dominación española. El entrenamiento defensivo se cumplió básicamente en la selva, acostumbrándose a sortear todo género de penurias y proezas físicas, soportar largos días sin comida alguna, armar arcos y flechas con la mayor velocidad, saltar cercas de espinos, evadir las serpientes venenosas, permanecer sumergidos en el agua o lodo largos minutos, casi hasta el borde de la asfixia, recorrer inmensos trechos, cargar los troncos y piedras más pesados. Así, hasta formar hombres de puro músculo y nervios, dispuestos a pelear sin tregua contra el español que llegaba. A la muerte del cacique Catuche, Hueca y Puro fue elegido como su sucesor, demostrando desde el principio que ya era un hombre de hierro,
preparado para matar enemigos y hacerse matar cuando llegara la adversidad definitiva. Pero precisamente el liderazgo de Weika y Puro como estrella en una amplia geografía que va desde Cúpir hasta el lago de Valencia por toda la costa y en el sur lindando con los valles del Tuy, el periodo histórico va de 1560 a 1567-68 cuando encuentra su muerte de manos de la gente de Diego de Losada, quien es el que va a terminar de consolidar la conquista de Caracas. Más joven, todavía adolescente, montó su propia choza con Ukira, una linda muchacha de una aldea cercana. Ukira le tejió el penacho con plumas rojas que vistió desde su designación como cacique y como símbolo de su autoridad. Pero los días para el amor y la familia fueron muy pocos, porque los rumores de la cercanía del hombre blanco eran cada vez más preocupantes. De lejanas islas del Caribe llegaban escalofriantes historias que habían quemado tribus enteras, no dejando ni una sola choza en pie, que azotaban con látigo a los indígenas cautivos, que violaban sus mujeres e hijas y que los torturaban hasta morir procurando que buscaran oro. Weika y Puro, cacique de los Teques y Caracas, y su hijo Baruta, cacique Mariche, enviaron mensajeros a los demás jefes caribes, urgiéndoles a unirse y organizarse para resistir la cercana invasión europea. Algunos clanes, aterrorizados y desmoralizados, ya se desperdigaban por la montaña. Pero otras acudieron presurosas al llamado de Weika y Puro y comenzaron a coordinar la resistencia. Algunos pueblos, los arhuacos, pensaron que bastaría con el poder de los dioses para derrotar al hombre blanco y no mostraron mayor colaboración al principio. Sin embargo, otros caciques de la zona, más jóvenes y combativos, sí atendieron al llamado de Weika y Puro y le ofrecieron sumar sus esfuerzos para hacer frente al peligro blanco. Muy pronto ocurrió lo que todos temían. En 1560, una avanzada española comandada por el mestizo Francisco Fajardo descubrió una mina de oro en la zona de los Teques, y a poco llegaron numerosas expediciones de aventureros y militares enloquecidos por la fiebre del oro. Las minas concentraron la atención de la corona. Comienza la resistencia indígena. Como si se tratara de un complot del destino, por el lado español, entra entonces en escena otro hombre de hierro, igualmente preparado para el combate en una vida entera de azares. Se trata del capitán extremeño Juan Rodríguez Suárez, veterano de la conquista de Nueva Granada, antiguo alcalde de Pamplona y fundador de la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos. En sus andanzas por la región andina, había logrado derrotar sin mayor esfuerzo a la mayoría de los pueblos timotocuicas, precisamente las de mejor desarrollo cultural y organización social en la Venezuela precolombina. Rodríguez Suárez, además de la experiencia en numerosos combates contra indígenas rebeldes, tenía otro elemento a su favor, la comprensión de la psicología del aborigen. Vivía en concubinato con varias indígenas. Sus hijos eran mestizos, incluso comprendía muchos vocablos de las lenguas precolombinas. Juan Rodríguez Suárez, ese señor alimentaba, según unos datos que consiguió el historiador Carlos Excel, alimentaba a sus perros asesinos con carne viva de niños indígenas. Sin embargo, lamentablemente todavía se le ponen estatuas en la ciudad de Mérida, ¿no? Cosa que para nosotros resulta hoy inexplicable porque la herencia hispánica no se puede asumir por el culto a los conquistadores ni por el culto a Colón, a Pizarro, a Diego de Losada, a Cortés, a ninguno de ellos. Hay que buscar una manera más positiva de retomar y de asumir esa herencia. El cacique de hierro, Weika y Puro, seguía sosteniendo que el combate era la única estrategia posible frente al español. Así que decidió atacar. Su primer blanco fueron las minas de oro de los Teques. Nunca la amistad ni la rendición. Pero los primeros ataques de Weika y Puro contra las minas de los Teques fueron estériles. Al menos 5 embestidas lanzó Weika y Puro contra las minas, todas con resultados infructuosos. Las minas funcionaban como fuertes militares, con un sistema defensivo casi inexpugnable,
y el grueso de los expedicionarios cuidando cada palmo de las instalaciones. Entonces, el astuto cacique se despliega con sus hombres para organizarse y buscar apoyo en otros clanes. La expedición española los duplicaba en poderío ofensivo. Habían venido armados hasta los dientes, con arcabuces, mosquetes, sables, perros entrenados para matar, rudos caballos y numerosas tropas. Los espías de Huaycaipuro midieron la fortaleza militar de las tropas españolas y el gran cacique entendió que con su precario ejército no le bastaría para derrotarlos. Envió emisarios a los otros caciques, pero aún aquellos que le habían ofrecido ayuda estaban asustados con profundas crisis en sus aldeas y se habían dedicado a organizar su propia resistencia o el repliegue hacia las montañas. A estas alturas, un incidente operó a favor de Huaycaipuro. Los arhuacos, la etnia vecina de los piaches, se enfrentaron por cuenta propia a los españoles de Juan Rodríguez con el cacique Yoraco. Yoraco peleó varias veces contra los españoles y al final terminó herido de muerte. Cuando los piaches vieron que sus embrujos no garantizaban la inmunidad, en su aldea asumieron que había llegado la hora de apoyar a Huaycaipuro. Atravesado por una lanza, Yoraco llegó agonizante al campamento arhuaco. Su sangre había manchado incluso el mágico collar azul, y entre el estupor de los viejos curanderos no sabían explicar la ineficiencia de su amuleto. Entonces, el guerrero arhuaco Terepaima, el que tenía tiempo creyendo en Huaycaipuro, se levantó y los conminó a la lucha, a dejar de creer en supersticiones y a pelear hasta el último hombre, como decía el cacique de hierro. Ante la renuncia de los piaches, los arhuacos eligieron a Terepaima, cacique de su clan, esa misma noche, mientras velaban al infortunado Yoraco. Lo primero que hizo Terepaima, ya como cacique arhuaco, fue presentarse en el campamento de Huaycaipuro con sus mejores guerreros y decirles que venían dispuestos a pelear a su lado. Huaycaipuro lo recibió alborozado porque, sumado al poderío de ambos clanes, lograba el grupo de asalto idóneo para enfrentar a los españoles. La mina era ya un verdadero infierno. Bajo el látigo español trabajaban de sol a sol los indígenas prisioneros y algunos negros que iban trayendo de África. En su insaciable codicia ponían a trabajar también a los niños y las mujeres. Nadie tenía derecho al descanso ni a enfermarse porque los caporales los reventaban a latigazos si dejaban de buscar oro. Pocas noches después, Huaycaipuro y Terepaima atacaron el campamento minero. Con flechas y macanas, con dardos envenenados, con palos y piedras, desplegaron oleadas de ataques. Al principio los españoles lograron repeler las embestidas, pero mientras recargaban sus armas, venía la siguiente ola que sí los alcanzaba. Los indígenas peleaban con rudimentarios elementos, estaban técnicamente desarmados, pero aprovecharon el factor sorpresa para derrotar a los españoles. Allí, en los teques, se libró una jornada ejemplar de la dignidad aborigen. Al amanecer, los españoles habían desocupado la mina y los indígenas, ocupados en el trabajo esclavo, eran liberados. Huaycaipuro no celebró la victoria, no danzó ni tomó chicha fermentada, sino que prosiguió organizándose, convencido como estaba de que los españoles volverían, todavía más fuertes y feroces, ahora en son de revancha. Pero esta vez no estarían solos él y Terepaima. La mayoría de los jefes indígenas de la zona le habían enviado emisarios. Ya no solo le ofrecían ayuda, ahora aceptaban su jefatura única para el combate. Huaycaipuro, comandante en jefe de la resistencia. Tal como lo sospechaba el jefe indígena, los enemigos se estaban organizando para regresar. Los españoles no cederían un palmo de tierra. Su estrategia era la ocupación total. Nunca aceptarían la convivencia pacífica con ningún jefe indígena. Cuando llegaron los conquistadores, decía, Huaycaipuro se decidió a resistir. Una resistencia que fue bastante sostenida, indudablemente. Los que llegaron a invadir su territorio, para ellos no fue muy fácil fundar algunas poblaciones, asentarse en el valle de Caracas, en el litoral, ya que recurrió a lo que sus ancestros, a lo que sus abuelos habían hecho antes, ¿no? Reunirse siempre, conversar, y esa solidaridad entre todos, se unieron para luchar. Esa lucha se mantuvo durante muchos años. Indudablemente, pues, que los grupos indígenas de Venezuela, con las acciones
genocidas que se emprendieron, los exterminaron en su mayoría, le envenenaban los ríos, les suministraban alimentos en descomposición. La pelea entre el indígena utilizando sus armas, que la usaba para la cacería, una cacería ecológica, esas armas las empezó a utilizar contra quien estaba invadiendo su territorio. Perfeccionaron algunas armas, pero pudieron poco con aquellas armas que fueron perfeccionadas durante siglos para matar hombres, ¿no? Las armas ya utilizadas por la guerra en Europa, que se trasladaron acá, pues con toda su fuerza, a fin de combatir a la población indígena y ocupar sus territorios, posesionarse de la riqueza de nuestro pueblo, de la riqueza de nuestros ancestros. Es que ideológica y culturalmente, la España invasora solo concebía la anexión, el vasallaje, la ocupación y expoliación de los territorios. El trono español lo detentaba ahora Felipe II, bisnieto de la reina que financió a Cristóbal Colón, pero convertido en emperador de media Europa, luciendo incluso la corona de Portugal junto a la de Castilla. Huecaipuro, comandante en jefe de la resistencia, sabe que sus posibilidades de triunfar son mínimas. Ha escuchado que los invasores vienen por millares, cada vez con más barcos y armamento. Ha oído que en sus lejanas tierras ellos disponen de ejércitos incuantificables y que vienen por oleadas dispuestos a someterlos. Pero Huecaipuro ha decidido morir peleando, pelear hasta el último hombre y jamás rendirse. El nivel de descentralización de las comunidades caribes por su organización social, y política era tan grande que los primeros cronistas pensaban que no había gobierno, que no había autoridad, porque esas comunidades se autogobernaban. Pero cuando venía un enfrentamiento militar, esa nación caribe se confederaba y respondía en lo fundamental como un poder político y militar unificado. Y por supuesto el poder religioso de los piaches también estaba al servicio de esa unidad político-militar de los caribes para enfrentar el enemigo común. Si uno ve la geografía desde Cúpira hasta el lago de Valencia, hasta Puerto Cabello, uno se da cuenta que es una geografía sumamente extensa para unos pueblos que no conocían el caballo, que andaban a pie, pero que tenían redes de comunicación sumamente fuertes. Y lo más importante, su ejemplo está motivando la resistencia de otros jefes indígenas. Antes dispuestos a rendirse frente a los españoles, ahora están en son de combate. Pero a pesar de los apoyos, la tarea de Huecaipuro es difícil. El astuto capitán Juan Rodríguez Suárez, también conocido como el Caballero de la Capa Roja, administra con mucha eficacia a sus hombres, armas, caballos y perros asesinos. Tiene conocimiento de las técnicas militares para comandar tropas. No teme a la jungla. Incluso entiende muchos vocablos indígenas. Es el guerrero más eficiente de España en aquel nuevo mundo. Huecaipuro y Terepaima lanzan entonces un ataque sorpresivo contra la guarnición española, que resiste ferozmente. Los caciques envían oleada tras oleada de indígenas, precariamente armados, quienes logran penetrar en el campamento y derrotar a sus defensores. En el combate han perecido incluso los hijos de Rodríguez Suárez. Huecaipuro, enterado de las crueldades que se cometen en las minas, ordena la ejecución de todos los caporales. Lamentablemente, los hijos de Rodríguez Suárez son también inocentes. Pero es que en aquella guerra a muerte, los dos bandos llegan a niveles escalofriantes de primitivismo y crueldad. Es la guerra a muerte. Los indígenas están respondiendo con igual saña a la crueldad de los españoles. Rodríguez Suárez se entera del desastre, y a pesar de su dureza, de su larga experiencia al lado de la muerte, se afecta grandemente. Jura que cueste lo que cueste, eliminará a Huecaipuro y Terepaima para vengar la muerte de sus hijos. El capitán Rodríguez Suárez se dedica con frenesí a preparar la expedición contra los caciques. Quiere tener los mejores hombres, cuantos caballos y perros de presa sea posible para capturar a los caciques. Pero un acontecimiento inesperado altera sus planes.
es 1561 y en las filas españolas estalla una peligrosa insubordinación. Uno de los expedicionarios del Perú, llamado Lope de Aguirre, totalmente desquiciado, se rebela en plena jungla contra la autoridad de España y se lanza en su propia lucha, ya no contra los indígenas, sino contra el monarca castellano. Incluso se hace llamar Príncipe del Perú y de Chile. Lope de Aguirre ingresa al territorio venezolano por el río Orinoco y en su demencial trayectoria va ejecutando población civil, miembros de su propio grupo, incluso su gente de mayor confianza. Rodríguez Suárez recibe órdenes precisas de postergar la recuperación de los teques y sumarse a las tropas leales al rey para ensayar una operación tenazas contra Lope de Aguirre, quien marcha rumbo a Margarita. El capitán Rodríguez decide entonces una peligrosa travesía. Dejará el grueso de su tropa en campamento y se lanzará con una expedición al encuentro de los capitanes Francisco Fajardo y Luis Narváez, que se encontraban entre el Tocuyo y Barquisimeto. El plan es sumar esfuerzos para pacificar a Lope de Aguirre y después regresar sobre los caciques rebeldes. El capitán Rodríguez no sospecha que Guaycaipuro tiene espías entre la densa vegetación y que está enterado de su viaje. El capitán Rodríguez viaja con una reducida escolta, sin sospechar que Guaycaipuro lo está vigilando entre la densa vegetación. Entonces es emboscado y Rodríguez es liquidado. La derrota y muerte del caballero de la capa roja implicó la primera victoria auténticamente militar de los indígenas sobre las tropas españolas en Venezuela. Los caciques se apertrecharon de armamento y víveres, y solo 40 hombres de la expedición sobrevivieron para contarlo. Ahora son los españoles quienes necesitan un respiro y se repliegan. La rebelión indígena, acaudillada por Guaycaipuro, ha comenzado y desde la costa y la montaña hasta la entrada del llano hay pueblos alzados contra los españoles. El Valle de Caracas, acaudillado por el cacique Chacao, se mantiene como territorio libre durante varios años. No logran proseguir la minería en los teques. Guaycamacuto, en el litoral, sigue saboteando los navíos españoles. Sorprende precisar que Caracas y sus alrededores planteó el más grave problema para la conquista española bajo el liderazgo de Guaycaipuro. Fue el pueblo indígena en armas el que retó la prepotencia europea. Tanto que por casi 7 años la ocupación del centro de Venezuela se paraliza, se retarda, porque los caciques logran sabotear, frenar y aún revertir la penetración española. La resistencia de nuestros pueblos indígenas, encabezados por estos héroes como Guaycaipuro, se fue fortaleciendo poco a poco ante la agresividad del enemigo. Ya la flecha se perfeccionó más, ya el indígena inclusive en varias partes de América utilizó el caballo traído por los propios españoles. El indígena utilizó su talento conociendo su territorio para hacer ataques sorpresivos que fueron bastante contundentes. Quemaron muchas poblaciones, tanto en el centro del país como en el litoral, como en el occidente. Hay testimonios, indudablemente, sobre esto. Se perfeccionaron nuestros hermanos indígenas en esos ataques sorpresivos, por el agua, utilizando sus canoas monóxilas hechas de un solo tronco. Igualmente, en el monte, en la selva, se movía muy bien en comparación con el español. Su oído, su vista, la afinó muy bien. Y algo muy importante, ¿no? La unidad frente a un enemigo más poderoso, con armas, con la pólvora, con armas perfeccionadas, indudablemente para matar hombres, ¿no? Ya con experiencia en la historia. El indio, nuestros hermanos, se organizaron, tuvieron que manejar niveles tácticos, estratégicos de lucha, innovaron sus armas, se apoderaron de armas inclusive del enemigo, y así fueron haciendo una resistencia bastante organizada, una resistencia que llevó pues a poner en apuros a los invasores. El año siguiente, 1562, el valiente Trepaima cumple su propia gesta heroica.
ya no es solo Cacique Arabaco, sino también de los Merigotos, que se le han sumado. Ahora domina el territorio que alcanza los valles del Tuy y derrota de nuevo a los españoles personificados en una fuerza expedicionaria conducida por el capitán Luis de Narváez, donde mueren casi todos los conquistadores, incluido Narváez. Los papeles se han invertido y son ahora los indígenas quienes asedian y cercan a las poblaciones ocupadas por los españoles. Huaycaipuro baja a la costa, donde hoy está Caraballeda, y allí se une al cacique Huaycamacuto para asediar la villa que entonces se llamaba El Collado. El sitio fue tan efectivo que Francisco Fajardo, el mestizo capitán de los españoles, terminó por evacuar la población por vía marítima. Los caciques asumen entonces ese lugar como otra zona recuperada para la libertad. El cacique Guanauguta aprovechó la confusión del capitán Diego García de Paredes, gobernador de la provincia colombiana de Popayán, para simular una actitud amistosa y así hacerlo bajar a tierra. El cacique Guanauguta, en una actitud falaz que recuerda la de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, recibió con un banquete al gobernador García de Paredes, quien bajó a la playa con solo 10 hombres. Después, los indígenas lo atacaron. Y aunque el capitán español peleó bravíamente, terminó pereciendo. García de Paredes era uno de los mejores capitanes que tenía España en la zona. La traición, el chantaje y todo género de vilezas se pusieron de moda, de parte y parte, en la feroz guerra de conquista. Más adelante, uno de los más importantes aliados de Huaycaipuro, el cacique Chacao, cae víctima de una celada de los españoles. El capitán español, Catado, tenía la tarea de capturar a Chacao, costase lo que costase. Lo buscó y asedió, pero el notable jefe aborigen lograba sortear todas las emboscadas. Entonces, el capitán español Catado raptó a dos niños de su tribu, sabiendo que el cacique actuaba como un padre de familia con todos los integrantes de su etnia. La trampa dio resultado. El jefe Chacao, a pesar de las advertencias de todos los que le dijeron que se trataba de una trampa, se creyó obligado a intentar el rescate de los infantes. Cayó de noche en el campamento del capitán Catado, pero no logró sorprenderlos, pues lo estaban esperando. Chacao peleó bravíamente y, aún herido de gravedad, liberó a los niños, llevándolos de vuelta a la aldea. Pero las heridas eran muy graves y el ilustre cacique Chacao terminó falleciendo. El imperio contraataca. La larga sublevación indígena, que ya superaba los 5 años, había paralizado no solo la explotación de oro en el Real de Minas, sino el intento de establecer una ciudad principal en el Valle de Caracas, esfuerzo asumido por los españoles desde su llegada a la zona. Con asertiva visión estratégica, los españoles asumían que ese valle constituía el punto clave para poblar y dominar el resto de la tierra firme. Por eso hicieron de la conquista y doblegación de Caracas y sus alrededores una cuestión de honor. Además, estaba el interés meramente pecuniario. La actividad minero-extractiva tenía una importancia capital tanto para la remota metrópoli como para sus capitanes y adelantados. España precisaba con urgencia el oro del Nuevo Mundo para financiar sus guerras europeas y los aventureros que venían a América. Más que honor y gloria, venían obnubilados por los relatos de pueblos recamados de finas piedras. Por eso, desde el virreinato hasta la gobernación general, todas las autoridades coloniales destinaron sus mejores esfuerzos para enfrentar a Huaycaipuro, asumido como el enemigo público número uno de los españoles en el Nuevo Mundo. Para enfrentarlo, nombran a Diego de Losada, otro hombre de hierro, fogueado en 1000 batallas, con amplios conocimientos militares y el pragmatismo esencial para conseguir sus cometidos a cualquier precio. Diego de Losada llega al Valle del Ávila en 1567. Funda el poblado de Santiago de León de Caracas, núcleo que con el tiempo llegará a ser la principal ciudad venezolana. Losada viene con más hombres, más caballos, mejor armamento, más perros feroces, y desde el principio va utilizando indígenas, desertores, traidores o simplemente prisioneros chantajeados para confeccionar un mapa de la región, rastrear las zonas de desplazamiento de Huaycaipuro, escatimar sus tropas y diseñar un minucioso plan de batalla. Huaycaipuro ensaya atacar a Diego de Losada tempranamente y así lo embosca en uno de sus primeros desplazamientos por las afueras de Caracas. Pero el nuevo teniente español es mucho más avezado en ciencias y artes de la guerra. Comanda con mejor disciplina y sin mayor esfuerzo repele el ataque. Además, Diego de Losada era un hombre de suerte. El 25 de marzo de 1566, por pura casualidad, divisó cerca del río San Pedro a Huaycaipuro y su tropa de más de 10.000 indígenas prestos para el combate.
Estaban vestidos con plumas multicolores, con tantos penachos según el número de hombres que comandaban, y ofrecían una visión tan feroz que muchos españoles tuvieron miedo, pidiéndole al capitán la retirada. Pero Losada se empeñó en dar la pelea. Esa batalla del río San Pedro constituye la primera gran derrota de Huaycaipuro. Losada logró romper su retaguardia con una simple maniobra de caballería. Lanzó la cabalgata por donde menos esperaba Huaycaipuro, y así en poco rato destrozó la formación indígena. Huaycaipuro seguía replegado, pero preparándose para continuar la pelea, aunque amilanado y maltrecho no estaba rendido. Algunos de sus guerreros esperaron varios meses a que Losada prosiguiera el camino en abril de 1567, y una vez que este hubo partido, atacaron la guarnición, matando a Diego Paradas, el primer lugarteniente y 25 infantes que le acompañaban. Huaycaipuro, que ya es un veterano de la guerra, entiende que el nuevo adversario es mucho más peligroso y decide organizar una reunión con sus colegas caciques. Todos los caciques le siguen respetando a pesar de su reciente derrota ante Losada. Ellos siguen pensando que el cacique de hierro al final logrará imponerse. Huaycamacuto, el cacique de la costa, ofreció su territorio para un encuentro de todos los jefes indígenas, que, presididos por Huaycaipuro, debían organizar la estrategia conjunta para enfrentar al enemigo. Tal reunión se dio bajo un ubero de Macuto, un día sin fecha, quizás en 1556 o 1557. Por primera vez, se vieron personalmente los jefes indígenas más importantes del área. Además de Huaycaipuro, el primero de todos, estaba Huaycamacuto, el cacique anfitrión, y los otros jefes caribes como Terepaima, ratificado por los abacos, el cacique Katia, el cacique Paramacay, y Baruta, jefe de los mariches, tan fuerte y empecinado como su padre Huaycaipuro. El debate debió ser intenso porque cada cacique tenía sus propias opiniones sobre el curso de la guerra. Algunos eran partidarios de un ataque frontal, reunir a todos los clanes y plantarles una pelea cuerpo a cuerpo a los españoles. Otros hablaban de salir a perseguirlos hasta el litoral. Huaycaipuro y Terepaima, que ya habían visto el poderío destructivo del armamento europeo, preferían la tesis defensiva, que hoy día equivaldría a la guerra de guerrillas. Dejarlos llegar y luego atacarlos por sorpresa. Pero la mayoría, quizás cansados por los años de sosiego, o tal vez obnubilados por los logros alcanzados, apostó por el combate abierto en una batalla formal contra los españoles. Ese congreso indígena, sin mayores formalismos, sin protocolo alguno, con la pobreza y escasez de los pueblos perseguidos, constituye un momento precursor de la independencia venezolana. Al decidir la resistencia hasta el último hombre, al sumar sus esfuerzos y rechazar la esclavitud, estaban creando un precedente que 4 siglos después retoñará en la emancipación plena de los venezolanos. Ya a estas alturas, Huaycaipuro es el general en jefe de los ejércitos indígenas de la resistencia. Cuenta incluso con una especie de estado mayor donde participan veteranos guerreros como los caciques Aricabuto y Aramaipuro, más su hijo Baruta, cacique de los mariches. La táctica de Losada fue provocar el combate a campo abierto, sabiendo que en una batalla formal sus tropas emplearían las técnicas europeas de repliegue y por la mejor formación terminarían imponiéndose. Así llegaron a la batalla de Maracapana el 25 de julio de 1567, en las afueras de la ciudad de Caracas, a la cual concurrían todos los jefes indígenas con el grueso de sus ejércitos. Fue un choque de trenes. 17.000 combatientes indígenas contra 18.000 españoles. Según la narración de José Oviedo y Baños, participaron los caciques Naiguatá, Uribatá, Huaycamacuto, Acarigua, Mamacurí, Querequemare, Procúnate, Araguaire y Guarauguata, todos los jefes indígenas del centro venezolano. También estaba Baruta, el hijo de Huaycaipuro, jefe de los maniches. Era la nación aborigen en pleno, lista para pelear hasta morir por su libertad. Pero lamentablemente sucedió lo increíble. Huaycaipuro, el general en jefe, nunca llegaría al combate. Un incidente fortuito de pura mala suerte forzó su ausencia. La concentración de todas las tribus era un secreto fielmente guardado. Huaycaipuro había extremado los controles para sorprender a Losada con semejante ejército. Pero en el camino, cuando sus hombres marchaban sigilosamente entre la selva, avistaron una tropa española que ellos supusieron los estaba esperando. Huaycaipuro creyó erróneamente que los españoles ya sabían del despliegue y pensó que les tendrían montada una celada a cada pueblo. Caviló largas horas y finalmente pensó que debía conservar su ejército, porque los otros quizás serían masacrados en el camino.
Huaycaipuro no llegó a Maracatana, pero el resto de los caciques sí pelearon bravíamente. A pesar de la desazón que les producía la ausencia de Huaycaipuro, cada quien apuró su mejor esfuerzo. Allí comenzó a brillar la estrella del cacique Tiuna, destinado con el tiempo a ser el sucesor de Huaycaipuro. Maracatana, aún sin Huaycaipuro, resultó el más importante y trascendente de todos los enfrentamientos entre españoles e indígenas en tierras venezolanas, con cada ejército valiéndose de sus mejores recursos. Los aborígenes con sus precarias armas y los pocos arcabuces capturados al enemigo. Los españoles con todo su poderío ofensivo, su milenaria experiencia en el arte de la guerra, aquilatado de una a otra generación. La batalla de Maracatana fue un rotundo triunfo para los españoles y coronó de gloria al capitán Diego de Losada, quien en adelante pasó a la ofensiva. No solo había derrotado al conjunto de caciques de todas las tribus del área, también dejaba malparado a Huaycaipuro por su ausencia inexplicada. Lo que sería más importante a la postre, sembró el germen de la división en el campo aborigen. La magnitud de la derrota desató el elemento supersticioso que comenzó a operar contra el espíritu combativo de los caciques. Ahora, en cada clan, había un piache o un anciano o simplemente un crítico que apostaba por el entendimiento o la rendición frente a los españoles. De hecho, Losada aprovechó al máximo la desbandada indígena para incrementar sus ganancias. Ya en su anterior victoria, el capitán español se acercó al caserío indígena más cercano, el pueblo del cacique Macarao, donde sus habitantes esperaban aterrados, quizás una degollina colectiva, y por eso recibieron a Diego de Losada en actitud de total sumisión y amistad. El hábil teniente aprovechó la situación para aliarse con los Macaraos, de quienes aceptó homenajes, garantizándoles su amistad si no proseguían unidos a Huaycaipuro. Después, sin haber hecho ni un solo prisionero entre ellos, sin maltratar a nadie, se marchó del caserío. Así, envió una poderosa señal de conciliación que confundió a muchos indígenas del sector. Ya a poco, representativos jefes indígenas buscaron el entendimiento con Diego de Losada, reputado con un halo de invencibilidad. Huaycaipuro no le creía y jamás aceptó pacificarse. Era un hombre todavía joven, no llegaba a los 40 años, pero la tensión de tantos años de guerra ya estaría pesando. Además, la fatal equivocación de Maracatana, la derrota y los rumores sobre su cobardía lo habían desmoralizado. No se rendía, pero tampoco estaba dispuesto a proseguir inmediatamente la ofensiva. Quiso ganar tiempo y apostó por un discreto retiro. Diego de Losada iba de tribu en tribu ofreciendo amistad y amnistía para los caciques alzados, pero en secreto tramaba su venganza. Para eso, el hábil conquistador recurre a una maniobra de doble sentido. Primero, promueve un juicio en su ausencia contra Huaycaipuro, acusándole de rebelión contra su majestad, el rey de España. Un cargo inconsistente porque Huaycaipuro nunca juró obediencia, nunca aceptó la soberanía, nunca fue súbdito de Felipe II. Además, él no era un traidor, ni un desertor, ni un conquistador, sino el general de un ejército de hombres libres en un país invadido. Ajeno por completo a la cacería que en su contra se organizaba, Huaycaipuro intentaba llevar en Suruapo una rutina normal, la primera de su azarosa vida. Eventualmente sembraba, cazaba, jugaba con los pequeños de la aldea y soñaba con una segunda oportunidad para enfrentar al invasor europeo. Pero Diego de Losada no estaba dispuesto a dejarlo vivir. Por eso comisionó a Francisco Infante para que saliese a capturarlo y lo trajera vivo o muerto. Ahora había muchos indígenas al servicio español, traidores a su causa, serviles, acostumbrados a la esclavitud, comprados con favores o chantajeados porque aquellos tenían sus hijos y esposas bajo amenaza de muerte. Entre todos ellos, Francisco Infante procuró ubicar con exactitud el paradero de Huaycaipuro para tenderle la cerada. En cuanto los traidores informaron el detalle de dónde se escondía Huaycaipuro, Francisco Infante armó una expedición de 80 hombres, emocionados además por la recompensa ofrecida. Pensaban que el cacique poseía muchas riquezas y que si lo mataban se apoderarían de estas. Huaycaipuro, bueno, muere probablemente producto de una traición. Se descubre el principal asentamiento de los indios teques allí en Suruapo o Suruapay, entre San Diego y San José de los Altos. Y salen
los conquistadores, aproximadamente unos 150 hombres, a buscarlo para sorprenderlo durante la noche, ¿no? Cuando estaba durmiendo, acompañado de unos 23 flecheros aproximadamente. Pero sin embargo, en ese momento Guaycaipuro muere peleando con la espada que había sido de Juan Rodríguez Suárez y que se la entrega el cacique Terepaima a Guaycaipuro como cacique mayor, ¿no? Como autoridad militar mayor. Así se llegó a la noche fatal en la montaña de Suruapo. Guaycaipuro estaba en su choza y los españoles lo rodearon. Al principio, el veterano caudillo resistió con su guardia personal, produciéndole numerosas bajas al enemigo. Los indígenas del pueblo, incluso las mujeres y ancianos, intentaron defenderlo, pero no lo lograron. Entonces los españoles le prendieron fuego al techo de paja y así, envuelto en llamas, Guaycaipuro se lanzó afuera contra las espadas de sus enemigos. En cuanto Lozada supo que Guaycaipuro había muerto, se quitó la careta pacifista y desató la revancha. Según cuenta Rafael María Baralt en su Historia de Venezuela, después de la muerte del gran cacique ya no hubo embarazo para nada, ni más dificultad. A poco, en el cabildo caraqueño enjuiciaron y condenaron a muerte a 23 caciques del Valle del Ávila, incluyendo en la sentencia a los primeros que se le habían rendido al capitán español. La masacre del cacicazgo aborigen fue doblemente infame, porque la ejecución fue confinada a otros indígenas, los serviles que estaban doblegados a la corona. Un grave error de Lozada y las autoridades coloniales, porque con ello atizaron de nuevo el fuego de la rebeldía, y de nuevo otros caciques se echaron a pelear. El cuerpo de Guaycaipuro, profanado y quemado, se perdió para siempre, pero no su ejemplo ni su legado. En breve, el cacique Tiuna levantó sus banderas y terminó retando también a las autoridades coloniales. Más adelante, Tamanaco, de las tribus mariches, prosiguió la resistencia. Para entonces, la crueldad española se había desatado, y cuando lograron capturar a Tamanaco en lugar de fusilarlo o ahorcarlo, se lo echaron vivo a un gigantesco perro rabioso, quien lo mató a dentelladas, destrozándole la garganta. Se dice que Guaycaipuro fue el último hombre libre, porque los otros caciques, los que prefirieron rendirse al español, tarde o temprano terminaron humillados y esclavizados. De hecho, el genocidio aborigen prosiguió imparable a lo largo de los años, y cuando Venezuela llegó a ser libre, la mayoría de pueblos indígenas se habían extinguido por las inhumanas condiciones de la esclavitud. Guaycaipuro es un símbolo de la resistencia indígena. La imagen de Guaycaipuro se ha proyectado en nuestros tiempos, para seguir luchando por nuestra reafirmación étnica, para seguir trabajando por los derechos específicos de los pueblos indígenas actuales, no solo de Venezuela, sino también de América en general. La gesta de Guaycaipuro motivó incluso a los historiadores españoles, que a pesar de su tendenciosa prosa, terminaron reconociendo la valentía del gran cacique caraqueño. Hay que tener claro que la resistencia ni comienza ni termina con Guaycaipuro. Solo que Guaycaipuro se convirtió, por una cantidad de razones, quizás por estar en el centro del país, en el prototipo, en el símbolo, en el ícono de esa resistencia. Pero la vida de los caciques heroicos es sumamente complejo, y si uno se despliega a nivel local, allá en el Zulia, Nígale, por allá por Tácata, Yoraco, y así uno va a conseguir entre Lara y Yaracuy una serie de figuras inmortales de los indios Ira-Ara que son completamente desconocidas todavía. Desde el 8 de diciembre de 2001, en el Panteón Nacional de Venezuela, hay un cenotafio que recuerda la vida del caudillo de la resistencia indígena. Este nicho está cerca del féretro que contiene los restos de Simón Bolívar, el hijo de españoles que terminó enarbolando también las banderas de la libertad. Guaycaipuro sigue siendo un símbolo muy importante para nosotros, para la venezolanidad, para lo que debe ser el esfuerzo sostenido de la población venezolana en general por mantener
la lucha por sus derechos, por su autonomía, ¿no? Por su territorialidad. Pienso que el legado de estos ancestros, de estos héroes indígenas, sigue vigente en nuestras mentes, en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Eso tenemos que convertirlo en el mejor homenaje a su memoria, seguir luchando. Lo que ellos hicieron en aquellas épocas de la conquista y colonización fue algo extraordinario, y el venezolano tiene que cultivar siempre ese criterio para que mantengamos lo que es nuestro, para que nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro proceso civilizatorio sea producto de ese mestizaje, de ese proceso intercultural tan necesario en estos tiempos de globalización. Su espíritu rebelde y libertario sigue inspirando a nuestros pueblos. Es el ejemplo de la dignidad que no se doblega, que no se rinde, que no se entrega. Es la dignidad del cacique de hierro.